la división del peso ligero, las 135 libras. Amarrado por ahí. No swinging around. Watch your heads, okay, guys? Watch your heads. Let's go. Ley. Con el jab, tratando de mantenerlo en distancia. Aventaja en cuanto a distancia y estatura. Ledouane Barthélémy. La estrategia de Ledouane parece bastante clara, que es intentar cebar un poquito al filipino para engancharle con una contra fuerte y mientras tanto ir trabajándole con golpes rectos al cuerpo. Vamos a meternos ya en los últimos 30 segundos. Gracias por acompañarnos en este domingo de boxeo a través de ESPN Knockout. Gran fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Filipino también soltando la mano derecha, pero que va a morir en los guantes de Barthélémy. Aquí se vieron los últimos segundos. Se acerca el campanazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Sí, todo el tiempo con el toqueteo de esa mano derecha, siendo peleador zurdo. A coger confianza. Y bueno, hoy tiene que lucir la chaqueta porque no le van a seguir dando oportunidades todo el tiempo. Doble ya y le mete un reto. Y ahora el filipino Duley ataca y es todo. Escuchen, siempre le está diciendo Salas que suelte eso, en la mano izquierda en recto. Sí, ya en el descanso le dijo Salas a Barthélémy que tenía que soltar más manos, que no podía dejarle tomar confianza al filipino así como estaba dejándole. Pero Barthélémy parece que no está muy seguro. Cuidado, que le ha conectado un par de manos derechas, una al cuerpo y otra arriba ahora. Duley, y le acorta la distancia, se pone frente a frente con él. En las redes sociales también, un abrazo para Junior hasta Venezuela, Héctor Villarreal, Guillermo Calderón también con nosotros conectado, los fans del boxeo, Gabriel Vázquez. Gracias a todos los que siempre nos hacen parte de su día y nos acompañan aquí en ESPN Knockout, a Janet también. Estamos con 1.35 por delante en el tercero. Sí, Ismael Salas, como bien hayas comentado, Renato, conoce bien el boxeo de Oriente, el de Tailandia, Filipinas, y sabe que a un filipino dejarle que tome confianza es algo muy peligroso porque son muy guerreros y Barthélémy tiene que empezar a imponerse porque si no el filipino se le va a echar encima y le va a montar aquí una batalla. Y ahí está, dice, vamos, a eso es lo que yo quiero. Cuidadito que golpe. No, no. Oye, ahí, no me dio a la lona después y le van a dar el conteo. 6, 7, 8. Walk to me, walk to me. Efectivo el trabajo, efectivo el trabajo al cuerpo. Se agachó. Sí, pero le dio dos de más, Y queremos ver la reiteración. Buen trabajo al cuerpo de Ledouane. Y ahí está, otra vez. Tremenda puñalada. Que con esto lo vuelve a llevar a la lona. 6, 7. Un tremendo gancho a los costados. Bueno, ya tiene el blueprint, ¿no? Ya tiene la fórmula. Y hablaba Fernando cuando llegó. Dice: otro perrito piloto. No más. Bueno. Ya, California se termina. Son. Boleto gratis al país de los sueños. Cortesía del cubano Ledouane Barthélémy.